¡Om Namah Shivaya! ¡Mapren Hridaya! ¿Dónde está Mapren Hridaya hoy? En los Himalayas, en un lugar secreto, mágico, divino, poderoso. Y estoy en la Madre Tierra, en las entrañas de la diosa, la Dakini. El aire que viene. El aire que se mueve. La tierra. Fuego, el agua y el éter. ¿Qué me dice hoy el universo? Hoy he recibido una canalización superpoderosa. Hoy es sábado de gloria. Estamos en el Easter Time, en Semana Santa. Y hoy, como todos los años, en Semana Santa recibo siempre unas enseñanzas directamente desde el universo. Y hoy he recibido una canalización ahora mismo aquí en este entorno maravillosa que quiero compartiros. Hoy he puesto a meditar unos momentos y he recibido el siguiente decreto. Y el hombre se hizo carne y habitó entre nosotros. Y automáticamente, shh, la conexión interior con la madre ha sabido decodificar este mensaje que nos dieron los maestros. Y el hombre se hizo carne y habitó entre nosotros. El hombre se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Que el yo soy, que es el alma, se hizo carne en un cuerpo para experimentar el alma, para experimentar su vida. Entonces el hombre, la parte divina del hombre, se hizo carne, se manifestó en un cuerpo para terminar su misión o para simplemente impartir el amor en este plano. Y habitó entre nosotros, quiere decir, con unos y otros aprendemos el camino de la vida. Esta carne que se hizo, este cuerpo que vino desde el yo soy, que es el alma, es el espíritu, la parte divina. Es maravilloso recibir hoy este mensaje del universo. El hombre se hizo carne y habitó entre nosotros. El hombre se refiere al ser supremo, el hombre, Dios, la parte divina, el Shiva. Se hizo carne, tomó un cuerpo, un Krishna, un Buda, un Jesús. Tomó un cuerpo para dar amor o para aprender la evolución. Y habitó entre nosotros y experimentó la vida. Pero habitó desde el hombre con mayúsculas, que es el amor. Entonces el mensaje de Jesús en este día de hoy del sábado de gloria, el hombre se hizo carne, habitó entre nosotros, el alma se manifestó en este cuerpo y trascendimos a la parte más divina. Entonces lo que nos dice el universo es el yo soy. Yo soy siempre es el momento, no es yo fui o yo seré. Yo soy es aquí y ahora. Yo soy es el hombre, yo soy es el origen. Yo soy es el destino, yo soy es el alma. Om Namah Shivaya. Aprende. Nataraya. La danza de la vida, la danza del universo, la danza cósmica, polvo de estrellas.